Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un movimiento ofensivo para poder aprovechar mejor el rol del interno luego de un pick and roll. Vamos a ver que para este movimiento vamos a necesitar la coordinación de dos jugadores claves. Obviamente uno es el jugador que va a ir a meter el bloqueo directo y el segundo jugador es el que va a arrancar dentro de la zona pintada o dentro de algún poste y luego le vamos a pedir que realice un movimiento específico. Ahora, ¿con qué formación conviene hacer este tipo de movimiento? Y lo más importante, ¿cuál es el movimiento? Lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Primero vamos a ver que es una formación 4 y 1, donde hay un solo jugador en la zona pintada o de interno. Y luego, cuando se juega un pick and roll con el jugador que queremos que haga la caída, vamos a ver que el jugador que estaba de interno sale hacia la línea de 3 puntos. Acá vamos a ver otro ejemplo, fíjense, formación 4 y 1, hay un solo jugador cerca de la zona pintada. Y cuando se realiza el pick and roll, podemos ver que el jugador que estaba en la zona pintada o de interno sale hacia la línea de 3 puntos y la caída del rol termina siendo mucho más libre. Vamos a ver nuevamente, fíjense, se está jugando el pick and roll, el jugador que está interno sale hacia la línea de 3 puntos y por ende el jugador que hace la caída termina recibiendo y pudiendo anotar con mucha facilidad. Ahí lo vemos de nuevo, jugada, pick and roll, al mismo tiempo el jugador que está interno sale y la caída queda totalmente libre para que este jugador anote. Vamos a seguir viendo diferentes ejemplos. Fíjense, todos son de universidades de Estados Unidos. En este caso va a ser un ghost pick, no va a llegar a contactar y va a terminar anotando. Fíjense que el movimiento de su compañero era el mismo, salir de la zona pintada. Ahora vamos a ver por qué sale. ¿Por qué sale? Porque saliendo él se lleva a su defensor que está de interno hacia la línea de 3 puntos. Y fíjense cómo cuando quieren, en este caso, volar al jugador con balón, no hay nadie en la zona pintada para defender la caída. Ahí vamos a ver otro ejemplo. Fíjense, justo cuando se juega el pick and roll, el jugador que estaba interno sale, el defensor que está señalado de rojo, fíjense cómo se va de la zona pintada y termina anotando el jugador con la caída totalmente libre. Nuevamente lo mismo, fíjense que al irse el jugador que estaba de interno deja la zona totalmente liberada para aprovechar justamente lo que estamos viendo, ¿no? La caída luego del pick and roll. Otro ejemplo más, fíjense, miren cómo el jugador interno sale hacia la zona de 3 puntos y esto termina en un pase a la caída o al roll para que el interno anote. Vamos a ver otro ejemplo más. Miren cómo sale y siempre tiene que estar bien coordinado con el pick and roll. Al mismo tiempo se tiene que hacer para que la acción pueda salir efectiva, ¿no? Vamos a ver algunos detalles. Lo primero que les quería mostrar es esta jugada donde vemos que luego del roll hay una ayuda defensiva. Y fíjense cómo el interno podría haber hecho un pase extra para un tirador en la esquina. Acá vamos a ver otra acción donde vemos que el jugador que está saliendo es el principal 5 del equipo y el que hizo el gol era un externo, un jugador externo. Lo que voy es que el pick lo puede jugar tanto un interno como un externo. Otra forma de potenciar esta acción es dejando de last a un jugador bajo de estatura, entonces no tiene posibilidad de realizar una ayuda ante la caída. Acá vamos a ver una acción donde fíjense, el jugador cae primero, luego un pick, vuelve a salir y en realidad el que está haciendo la caída fue el que metió el segundo pick and roll. Y acá miren cómo el jugador que va a salir hacia la zona de 3 puntos estaba en el mismo lado donde se produce el pick and roll y esto hace que la caída del interno sea aún mucho más libre ya que no hay un jugador en la esquina donde se realizó la caída de este pick. Bueno, el video explicativo termina acá. De fondo los voy a dejar con algunas imágenes más de este tipo de acción que es muy efectiva.
Si sos entrenador o jugador y recién descubriste este canal, te invito obviamente a que te suscribas, que es totalmente gratis, a mí me ayuda muchísimo a crecer. Si tanto este video como mis otros videos de táctica o técnica los ayudaron a mejorar en algún aspecto de su juego, también me lo pueden hacer saber en los comentarios. Algo que no dije antes, pero aprovecho y lo digo ahora, es que si les gustó el video, lo pueden apoyar con un me gusta, que eso también me ayuda mucho. Y ya que estoy, les agradezco por el apoyo que le están haciendo últimamente al canal, tanto con los videos que vengo subiendo de Facu Campazzo, como los videos de táctica, de técnica. A mí me pone muy contento que ustedes me digan que están mejorando o que están viendo el básquet de una manera diferente gracias a mis videos. Así que a seguir metiéndole, vuelvo a repetir, gracias por el apoyo. Y bueno, ya habiendo dicho todo esto, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.